Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Y os traigo un nuevo truco, hoy os traigo un nuevo glitch, un nuevo spot, como vosotros preferáis llamarlo, en el mapa de Nuketown. Antes que nada quiero deciros que yo este truco lo he hecho en partida privada y solamente lo he hecho en partida privada jugando contra bots, como estáis pudiendo ver en la pantalla. ¿Se puede hacer también en partidas públicas? Sí, chicos, se puede hacer también en partidas públicas, pero yo no os lo recomiendo para nada porque vais a estropear la experiencia de juego de los demás jugadores. Pero aún así también os digo que no tiene mucho sentido hacerlo en públicas, pues como os lo voy a explicar más adelante. Aquí, como veis, para primero hacer el truco necesitamos el paquete de ayuda. Vamos a coger el paquete de ayuda y lo vamos a tirar en esa esquina de ese cuadrado en el mapa de Nuketown. Entonces va a caer el paquete de ayuda del cielo y ese va a ser nuestro salvoconducto para poder subirnos hacia arriba y poder hacer este spot, este glitch, este truco, como vosotros preferáis llamarlo, y poder ver desde arriba el mapa. Una vez que hayamos tirado el paquete de ayuda, lo único que tenemos que hacer es saltar sobre la pared que hay a la derecha, que va a poner que ya vamos a estar, como acabáis de ver, en fuera del mapa, que nos va a poner una cuenta atrás para poder saltar. Saltamos hacia adelante, subimos para arriba y nuestro muñeco se va a enganchar al paquete de ayuda y va a subir arriba. Y como veis, podemos ver el mapa desde arriba, desde esta zona del mapa. Es una cosa muy muy buena para hacer en partida privada, como yo os digo, para echarse las risas con los colegas. Puede estar muy pero que muy chulo y me ha parecido una curiosidad muy guapa que he dicho, con cuanto la he visto he dicho, tío, esto se lo tengo que enseñar a mis suscriptores porque mola mogollón. Como podéis ver y como ya os estaba explicando antes, este truco no merece la pena hacerlo en partidas públicas porque, como habéis podido ver, el paquete acaba desapareciendo y entonces nosotros nos caemos al suelo de nuevo. Y para poder volver a subir necesitaríamos poner otra vez el paquete de ayuda y volver a subir. Cosa que no es nada lógica ni no tiene ningún sentido, dado que mientras que intentemos colocar el paquete, además de que tenemos que tener suerte para colocarlo bien y que se ponga en horizontal, como habéis podido ver ahora mismo, no he conseguido poner el paquete anteriormente y he tenido que cogerlo porque no me podía subir. Ahora, como vais a ver, en esta vez sí que lo he conseguido poner en horizontal y ahora sí que voy a poder subirme de nuevo a él. Aunque tras varios intentos, ya que os digo que no vais a conseguir subiros seguramente a la primera porque cuesta un poquito. Otra cosa por lo que no merece la pena hacer esto en partidas públicas. Te van a matar muchísimas veces entre lo que subes arriba del paquete. Puede ser muy gracioso, sí, hacerlo en alguna partida, pero de verdad, chicos, en partida pública, de verdad que os digo que no merece la pena hacer este spot. En partida privada sí, porque puedes echarte unas risas con tus colegas, por ejemplo, intentando jugar al escondite, y te metes ahí arriba y no te pueden encontrar. Cosa que está muy, pero que muy bien y muy chula. Y ahora, chicos, os voy a enseñar un segundo spot que la verdad es que también está muy pero que muy bien, pero este sí que sí es bastante difícil de conseguir hacerlo porque es muy difícil dejar el paquete ahí entre lo que veis, entre las dos, digámoslo así, las dos superficies de arriba de la casa de Nuketown. Es muy difícil dejar ahí arriba el paquete y es totalmente, de verdad, si os sale este truco es de suerte porque yo lo he intentado como 40 veces y me ha salido solamente una vez. Pero la vez que me ha salido sí que es cierto que ha estado muy entretenido y que de verdad que ha sido muy entretenido. Eso sí, ya os digo, es completamente suerte. Tenéis que dejar ahí el paquete, como habéis visto, subiros aquí a la mítica plataforma donde ponen la población de Nuketown. Y desde allí podremos saltar encima del paquete y ver el mapa desde las alturas. Ya os digo, chicos, que esto puede ser un poco gracioso para hacerlo en privada, también quizás en públicas, pero no sirve para nada porque si te imaginas que quieres sacarte la racha ahí, ya te digo que es imposible porque esto no tiene inmortalidad, solamente es subirse en sitios altos y que se supone que no deberías de poder acceder. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis vuestra opinión en los comentarios, que me dejéis también preguntas, para un preguntas y respuestas en los comentarios. Y pues si cuantos más likes le deis al vídeo, pues más gente conocerá este glitch, este spot, este truco. Así que en vuestra mano los dejo, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos y adiós.